suerte, mi aliado, mi amigo Telanis. Vale, vale. Ok, a ver, ¿qué más? Y sigue más adelante. Por acá un puente. ¿Qué es esto? Un bicho. ¿Cuánto se está pidiendo? 5. ¿Para qué? Para que me dé experiencia. Mira, el bufo del Blade Master antiguamente solo te daba bufo y daba defensa, pero mira, tú cuando te enfrentas a los bichos, este bufo lo activas y te da un 20% más de daño. O sea que vale la pena si eres Blade Master, porque antiguamente, allá por el año 2018, 2015, más abajo, solo era bufo. Y así como este bufo, para las otras clases también ha cambiado. Ha cambiado bastante. Completado. Completo y me da Barbaric Blood Crystal, justo lo que necesito. En las diarias solo da 2, pero realizando misiones te da 5. O sea, está súper bueno. Este Barbaric Blood Crystal sirve para ganar un poco más de vitalidad o sacar las pociones, como también las habilidades pasivas de a partir de Royal Skin, y luego también te sirven las mismas para Apex, así que hay que juntar esas botellas. Yo sé que da poco, pero a la larga rinde. Cuando te enfrentes en el PvP hay jugadores que pegan o que tienen más de 100.000 de vida, es porque cuando llegas a Apex te da un 25% más, pero esas pociones de Apex cuestan. Las puedes hacer en diario, pero te dan 2, 5, 6, 7, 10 pociones. La puedes comprar en Gold. Si fueras un R9 Super Casher, comprarías en Gold y ya tendrías las habilidades, pero eso sí, tienes que hacer todos los días misiones de Apex. ¿Para qué? Para llegar hasta Apex 10 y pasar a Racing Ski con las nuevas habilidades pasivas y mucho más daño vas a tener en tu personaje. Ok, ahora me da 20 y tantos, 24.000 aproximadamente. 4.000. Me piden 5. Con esto completo. Claro. Uy, no, me falta. Yo dije, ya estaba soñando. Me faltaban 2 más. Ok, sigamos. Ahora sí, recién. ¿Cuánto de vida de la 24.000?
24.000 aproximadamente. Y sigamos. Y ahora me está pidiendo un bicho, un boss creo, o una planta. Me ha dado 26.000 de vida aproximadamente. No me da experiencia, sigo teniendo la misma experiencia, no he aumentado. Ha reducido a 5 días de vitae. Si conviene realizar las misiones de... Pero para que te ahorres necesitas mínimo un boss squad y aparte de eso necesitas el Ascend Gift. Si no lo tienes, bueno, pues tienes que estar para recibir esa recompensa del Ascend Gift mínimo en el juego dos horas, tres horas como máximo diario. Se te regala un cofre por estar en línea y eso es un periodo por 2 semanas. Después de esas 2 semanas ya no recibes nada. Y bueno, vale la pena. Y ahora que me pide a esperar. Bien, completo. Y ahora sigamos. Centurión guardián centuriona. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Ah, era hombre. Y pensé que era mujer, mira. Parece la cara de mujer. La cara de... Mejor no digo. A ver. Uy, estoy lejazo, está al fondo. Por acá un teleport. Para activar. Mira, está un tramo largo. Y ahora me está pidiendo Shatter Bones. Está abajo, de frente. Shatter Bones. Muy bien, ¿para qué? Debo aniquilar a unos 5 para que me dé 26.000 de vitae. Súper bueno. Mejor para mí porque llego a Pius Ski con un montón de vitae. Bueno, a ver, esta parte del mapa que estamos acá, que estoy viendo, esto es Larque, Castor, esta parte del mapa que ves acá es un Battle Royale. Se elige esta parte del mapa para jugar un Battle Royale de solo jugadores level 105 y entran a este Battle Royale. Matan a los bichos, dropea defensa, ataque y puedes tener un máximo de 400, 500 de ataque level o defensa level y matas a un jugador que tenga R9, que tenga menor daño, menor defensa level o ataque level y lo matas. Solo para jugadores level 105 se activa este Battle Royale. ¿Qué se gana? Se gana 10 botellas de lo que estoy ganando aquí por quest. 10 botellas y eso lo realizas una vez por semana. Y bueno, ok, me está pidiendo 5 botellas. ¿Qué son? ¿Botellas o los cuartitos? A lo lejos veo un castillo, una torre. Parece castillo, ¿no? Pero son torres. Yo pensé que era castillo, me hubiera equivocado. Dos botellas, Neverfall Skill Battle también sirve. Interesante, mira. ¿Qué es eso? ¿Manos? ¿Dedos? ¿De quién, ah? Dos manos se mueven, ah.
manos de piedra. Fisherman. Fisherman está... Uy, más arriba. Mira. Bichos con doble cabeza. Pero estos bichos deben tener 100.000 de vida. Un cangrejo. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Uy, está lejazos. De frente, de frente. Sigamos. Vale la pena. No sé por qué, pero ya creo que ya voy ganando 500.000 de vida, ¿eh? Sí, vale la pena. Mortón. Llegamos a un pueblo. Un pueblo de level 105. Veamos con Jennifer. ¿Qué es esto? ¿Un boss? ¿Acá? ¿O es un NPC? Sí, Drill. ¿Cuánto de vida he dado? 4.000. 4.300. Otra vez 4.000. De nuevo 4.000. Sigamos con las 4.000. A ver, un teleport por acá cerca no hay. Teleport. ¿Dónde habrá teleport por acá? Para activar. A ver, tenemos merchant. Banker. A ver, Morton. Teleport creo que está por allá. Acá, mira, donde dice Recruit Officer, aquí te da recompensa para activar Battle Royale por una semana. A ver, ¿qué está pidiendo? Dice, no está permitido, solo para jugadores level 105. Aparte, teleporte. Muy bien, mira, está lejazos. El siguiente quest está arriba, en una isla. Que son plantas. Y bueno, a ver, vamos a ver, revisamos. ¿Qué es esto? Ok, a ver, a ver, a ver. Había uno de esto, de este pequeño mapa, en level 102. Si mal no recuerdo, eso estaba por el mismo Netherfall, pero en la parte de abajo. Uno igualito, el mapa. Adonis.
Adonis. Yo escuché Adoris. Bueno, a ver qué tenemos por acá. ¿Qué es esto? ¿Un gato? Ah, es un cofre. Un cofre de Homestead. Investigando. Adonis, nuevamente. Vaya, 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 está súper interesante. Regresamos. Debe haber un teleport por acá. ¿Habrá? Sí, sí hay. Teleport en la parte de abajo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Moses. ¿Moses? Moses. Ve a Moses. Moses. Yo pensé que era un NPC hombre. Andrew. Regresamos arriba. No sé, pero voy a llegar a Piuseski. Ojalá, ojalá, ojalá. Estoy recorriendo puro NPC. Cyril, otra vez a Cyril, abajo. Cuatro mil tantos de vitae. Nuevamente. Adonis. Adonis está en la parte de arriba. Y quiere que vaya a pie. Muy bien, vámonos, vámonos. Te llevo, te llevo. Vamos por Adonis. Llegamos a su. Y ahora, ¿qué está pidiendo? Adonis, esperamos unos 5 segundos y reclamamos el reward. 1, 2, 3, listo. Reward. Ahora. Nuevamente, otra vez, otro reward. Otra vez. Oye, Adonis, dame más recompensa. Lo que necesito. Y ahora, ¿por dónde vamos? A un rincón del mapa. ¿Qué es esto? God Hail, ¿no? Ok, perfecto. ¿Pide cuánto? No hay, requiere 10.000. No hay, ¿dónde es? No hay, por allá. Diez mil.
qué raro, ¿no? 10.000. Requiere coin 10.000. Night Traveler. ¿No será esto? No sé. Night Traveler. ¿No será en la parte de arriba? Ah, por acá era. Ya lo vi. Se mueve. Night Traveler. Si quieres pagar 10.000, paga los 10.000. ¿Cómo me doy cuenta? Es que tienen que ver en la parte de superior. Tenemos un minimapa y ahí podemos ver si los bichos se mueven o no se mueven. Y God Kyle. Uy, puede ser, me faltan 50.000 de vitae. Llego a Pius. Estoy muy, pero muy cerca. Inmortal. Me está pidiendo 5, me va a dar 24.000. De vitae. Ya está, ya lo he completado. Challenge Inspector. Ok. Vaya, 24.000, 26.000. Ja, me faltaría otro más. La misma cantidad. Esperamos segundos. Inmortal. Lilian me da 4.000 de vitae. Seguimos con la quest. No sé, pero estoy muy alegre. Ok, sigamos con la quest. Al fin llegó a Pius. A partir de Pius aquí en adelante ya el dinero te llueve. Te llevan a todas partes. Ok, acá que me está pidiendo. Uy, un bote. Ahora bien. ¿Qué es eso? Estoy navegando en un bote, gente. Así parado. Mira. Telanis. ¿Dónde vas, Telanis? Pues estoy en un bote, estoy navegando al horizonte. Soy mi propio capitán. Tengo mi propio yate. Ah, interesante. Debería tener una silla para ir recostado, ¿cierto? Una silla
ahí recostado, navegando, y que el bote me lleve al horizonte. Y solo estoy realizando misiones de Royal Ski 10. Llegamos al muelle. ¿Acá me vas a dejar? No quería avanzar más allá. Bueno. A ver. Aquí me dan 4000 tantos de Vitae. 4000 de Vitae. Otra vez 2. Barbaric Blood Crystal. Me está pidiendo unos... esto. Perfecto. ¿Cuánto de Vitae me va a dar como recompensa? Ya subí de nivel. No, de nivel no. De Pius. Primera vez ascendiendo a Pius Ski. Se queda ahí paralizado. Vale, vale. Este video de que estoy, que les estoy enseñando como guía de Royal Ski 10, ha sido algo fácil, sencillo. Mira, me va a dar haciendo Pius Ski, gente, al fin. Vale, vale. Pero antes de poder continuar con esta quest, me está pidiendo a ver dónde está Pius Ski, Pius Ski. Es injusto que me haya dado, o sea, estaba contento, pero es injusto que me haya dado. Aguanta. ¿Dónde está Pius Ski? Ay, ay, ay. Debo ir arriba. Abajo debo ir. Maldición. No es justo. Rayos. Ahora voy a tener que hacer las misiones de Pius Ski. A ver, a ver. No lo sé. Bueno, amigos, yo me quedo aquí. Estaremos continuando con más episodios de este juego, Perfect World International. Creo que estaré realizando parte 1, parte 2, parte 3. Porque la verdad que está bien largo esto, realizar Royal Ski, porque mira, te ha ascendido rápidamente a de Royal Ski 10. Todo Royal Ski 10 me he estado realizando puras misiones y me ha dado aproximadamente los 595.000 de Vitae. De golpe, es una cosa para creerlo. Pero vamos a ir allá. Tengo que ir abajo y otra vez regresar. Mira, pues el NPC me sigue. Vaya, vaya, vaya. Y tengo que bajar más abajo. No puedo realizar misiones de Vitae hasta no ser Pius Ski. Y como ya he llegado a Pius Ski, me ha dado poquito Vitae y eso está mal. La verdad es que tiene que revisar, o tengo que ganar los puntos exactos para llegar a Pius Ski 1 y recién, a partir de allí, recién
hacer la quest de Pius. Vamos, capitán, vámonos volando. Debo ir a hacer la quest de Pius. Vámonos. A ver, esto es diferente. Este mapa ya es diferente. Esto es otro mapa desolado. Esto es una catedral. Por acá también hay una dungeon. Es de otro level. Mira, sangre. Llegando a una isla. Vámonos, vámonos, jefe, vámonos. En la parte de abajo debe haber bicho seguro. Vámonos, jefe, si llegamos. Vamos, que se me acaba la flea. Está en modo crítico. Llegamos. Al fin. Ok, vamos a revisar Fuse Ski, ¿dónde estás? Pero como corre el NPC me sigue de escolta. Aquí en esta ciudad creas tu hijo. Suena loco decirlo, pero sí, creas tu hijo. Eliges el nombre que tú quieras a tu hijo y tu hijo va ascendiendo con algunas cartas. Ya voy a estar explicando en otro video. Accede desde bebito, lo crías como infante, de ahí pasa a niñez, adolescente y ya adulto. Ya como que está mucho mejor armado y tienen varios beneficios. Ya estaré explicando cuáles son los beneficios que da. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí yo me quedo. Llegamos a Pius Ski. Me pide 650.000 de Vitae aproximadamente. Y bueno, yo voy a estar realizando las misiones, porque ahí tenemos el NPC de Pius Ski, pero yo tengo el otro NPC de Royal Ski, así que será varias partes explicando detalladamente cómo va esto. Así que, chicos, chicas, espero que les haya gustado. Si es así, vamos a continuar con varias partes, varios episodios explicando paso a paso detalladamente, chicos y chicas, y yo me despido.